Los diferentes clubes de patinaje de la ciudad continúan entrenando para obtener excelentes resultados en torneos de talla nacional y departamental. Ahorita en estos momentos estamos trabajando lo de la parte de la habilidad y tener un poquito más de reacción con ellos para que ellos tengan diferentes movimientos rápidos y así puedan tener un buen rendimiento en el patinaje. Para incentivar a estos niños, algunos de los profesores de patinaje han unido los clubes. Estamos ahorita uniendo ambos clubes para así incentivar un poquito más a los deportistas para tener un rendimiento más competitivo. Lo más importante es que haya unión en los clubes de Barranca Bermeja y que todos nos apoyemos. Todo eso es lo que hemos tratado siempre de tener ahorita los profesores. Siempre hemos trabajado muy juntos, que cuando podamos unir fortalezas, igual ellos saben una cosa que uno pronto no sabe, y así unimos criterios, unimos entrenamiento y se forma los niños en vez de tener esa rivalidad todo el tiempo, se sienten siempre en gusto, con amistad, entonces siempre entrenan con gusto en los entrenamientos. El avance en esta disciplina para estos pequeños también ha sido significativo. Lo que viene un futuro grande, Barranca Bermeja tiene deportistas grandes en las categorías menores. Y yo sé que Barranca Bermeja a largo plazo, mediano plazo, van a tener muchos deportistas en selección. Sueño para ellos es llegar a ocupar los primeros puestos a nivel nacional.